Pato. Yeah. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, aquí estamos en Project Ares, en el modo PvP que tanto me gusta. Vamos a coger rápidamente... ¿por qué? Un momento. Si estos tienen diamantes, quiere decir que en algún lado están. ¡Tú! A ver, espérate, este mapa ya lo he jugado, pero no me acuerdo dónde estaban los diamantes, chaval. No pueden estar muy lejos. A ver, nos vamos a quedar sin diamantes y yo no voy a... Yo quiero diamantes, ¿vale? A ver, aquí todo el mundo quiere diamantes, chaval. Bueno, yo tengo dos. Bueno, pues me da para algo. O sea, bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a hacernos también un de esto. Perfecto. Unos pantalones. También vamos a hacer una cabeza. Y unas botas. Bueno, pues no está mal, ¿eh? O sea... Toma, si quieres eso, para ti. Oye, ¿quién me ha tirado esto? Vale, ahora sí, ahora estoy listo para ir. Vale, pues esto es modo PvP, como sabréis. Un modo que me gusta bastante. Voy a abrir por aquí. A ver, tenemos que llegar a la otra base. Y tenemos que destruir la obsidiana. O el coreo, como le queréis llamar. ¡Que os muráis! Es que siempre voy a lo loco, No debo hacer esto. No debo hacer esto nunca, no. Y lo hago. Y acabo muriendo siempre. Pero no he muerto ahora, qué raro. Joder, tío, casi muero. Uff, vale, recordadme que no haga esto nunca más, ¿vale? Porque no sueles vivir cuando lo haces. Bueno, pues aquí tenemos un montón de señores. Mientras yo voy pensando qué tengo que hacer exactamente. Tengo un pico con eficiencia 4, eficiencia 7, no sé leer. Algo muy lógico de poner en un pico, pero bueno. Oye, que tenemos un... ¿Tenemos ahí un señor? No tengo dinamita. Ahora estaba pensando, ¿y por qué no pones dinamita? Pero es que no hay dinamita. ¡Oh, qué pesados! ¿Y qué hacemos, tío? A ver, ¿cómo llegamos hasta allí? ¡Tú! ¿Pero por qué te quemas? Tonto el bote. ¿Qué se está quemando? Mira, mira la de flechas que tiene el pobre. ¿Qué hace, señor? Vamos a hacerle algo. A ver, no, iba a trolearlo, pero no quiero trolear. No quiero trolear, quiero matar. Es que será capullo ese. ¿Qué me pasa? Últimamente estoy diciendo muchas palabrotas. Ahí voy a comer. Hola. Tú, que aquí se quema media España. España se quema. Vale, vamos a seguir disparando por aquí. Madre mía, tú, ¿no? Vale, estamos en sus fronteras. Eso es bueno. ¡No, tío! Mochila. ¡No! 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 Mochila. Eso era de la Dora la exploradora, ¿no? Creo. Sí. Os juro que tengo 17 años, os lo juro. Es broma. Tío, tendría que haber por aquí más diamantes. Mira, aquí, los diamantes están por aquí colgando. Pasa que la gente los suele coger en un momento todo. Son así de majos. Y ya no quedan diamantes, o sea, no quedan diamantes. Muy bien, perfecto, pues tenemos que... Ah, pues acabo la partida. ¡Yuhu! Mejor, porque es que ya me estaba cabreando, porque no había diamantes. Mirad, la gente se hace aquí los puentecitos, aquí todos chulos. Pasa que nosotros hemos empezado a la mitad de la partida, Eso no mola. Pero bueno, ahora empezaremos en la partida al inicio. Y nos dará tiempo. ¿Qué color creéis, chicos? ¿Azul o rojo? Yo voy a ir al azul, porque como estaban en el azul ahora, pues mejor, ¿no? No te caigas. Pasa que es eso, ¿no? Se trata un poquillo de pensar. El juego es muy estratégico, este modo de juego. Pues azul, va. Azul. A ver en cuál estamos. Ah, este es aquel... ¡Oh! Este me gusta mucho. Este es el mundo champiñón. O sea, este es súper extraño. El core creo que está allí dentro, donde pone TNT, ¿eh? No sé si es eso lo que se tiene que romper o no. Pero bueno, tenemos diamantes. A ver, tenemos que ir allá arriba para conseguir el diamante. Y creo que... A ver, espera, antes de nada cogemos por aquí esto, aquí todo chulo. Y nos vamos rápidamente a buscar el diamante que está allá arriba de todo. Ahora, para subir, no sé muy bien cómo lo haré, pero... ah, mira, por allí. Venga, pues seguimos a este hombre de aquí, que sabe mucho él, porque también como nosotros es muy observador y sabe que arriba de todo se encontrará con un montón de diamantes. Así que vamos a conseguir todo el diamante que podamos. Y vamos a hacer una cosa de personas humildes, como soy yo. A ver, en primer lugar, ¿qué hay aquí? ¡Uh! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¡Hala, tú! ¡Qué chulo! A ver, un momento, poco a poco. Agudeza. Yo no tenía de esto. Vale. ¿Qué más hay? Ajá. Ostras, qué guay, ¿no? Vale, y que no me olvide yo de lo más importante del mundo y del universo mundial. Por favor. Que sería hacerme una mesa de craftío. Vale, pues ahora sería hacerme todo lo que tengo que hacerme de estas cositas. Esto por aquí, uno y uno. Ahora nos hacemos una pechera súper bonita y súper guapa. Un casquito por aquí, nos lo ponemos todo y súper bien. Ahora, yo debería ir en aquella dirección. Espera. Vamos a romper esto. Y ahora vamos a colocar lanas. ¿Por qué las lanas? Porque las lanas son asquerosas. Porque, o sea, para romperlas, madre mía. Y por eso nos han dado esto. Nos han dado esto porque es bastante asqueroso tener que romper lana. Porque, bueno, se rompe igual de asquerosamente. Bueno, se rompe rápido, pero ya me entendéis. Pero bueno, no está mal, no está mal. Pues vamos a ir en aquella dirección y me dice Lopan, pero podrías perfectamente hacer esto sin estar haciendo caminitos. Pues es verdad, pero no pasa nada, ¿no? No sé, digo yo. Vale, subimos a este sitio de aquí, tan bonito y tan precioso, y vamos a dirigirnos hacia allí. Espero que no me maten. Me gustaría. ¡No! Me van a acabar matando, tío. A ver, ya empezamos con disparar. Bueno, sí, es lo que toca, ¿no? Eso dicen. Mira. Mira quién. Mira qué está haciendo. Por cierto, ¿esto qué tiene? Agudeza 2 y poder 1. Vale. El mío es mejor, el de dos guerreros, ¿eh? Que conste. Vale, bien. Voy a hacerme mi caminito. Tío, que ya estamos. ¿Cómo ya estamos? Ah, yo creo que ha sido estos de aquí. Han ido por aquí, han subido. Joder, qué rápido, chaval. Mira. Pero, no, esto es imposible. O sea, ¿cómo has llegado tú hasta aquí tan rápido, chaval? No tiene ninguna lógica. O sea, él ha roto aquí, pero ¿cómo lo ha hecho tan rápido? Es imposible, ¿eh? No. No, mira que he visto partidas rápidas, pero tanto difícil lo veo. Azul. Este es el de la pirámide. Este también es divertido. Este también está muy chulo. Así que a ver qué tal nos va y a ver en qué posición quedamos. Espero que bien. Ahora no lo sé. Aquí está popcorn, no sé qué. A ver, aquí no me acuerdo yo dónde estaba el diamante. Ni siquiera sé si había. Bueno, hierro sé que hay, lo estoy viendo aquí. Ahora, diamante, no sé yo dónde nos encontraremos con diamantes. Vale. A ver, corramos y a ver si encontramos diamante en algún lado, que tiene que haberlo. La gente suele ir siempre... O sea, el típico que tú ves que se va es que sabe lo que hace. Os lo digo por experiencia. O sea, algún lado va que tú no sabes que hay algo importante. ¿Ves? Por ejemplo, por aquí. Iron. No quiero iron. Iron Jere. Oye, que hay cosas aquí. ¿Aquí qué hay? No sé qué hay por aquí, pero no voy a ir por ahí. ¿Qué más? Aquí tenemos un montón de hornos con mucho hierro y tonterías de estas. Interesante. Ajá. Más cofre. ¡Épale, tú! Esto me gusta. Esto... Bueno. Encontramos cosas. Me voy a llevar las antorchas. A ver si encuentro TNT. Estaría guay encontrar TNT. Pero no sé yo. ¿Qué pone aquí? Iron Jere. A ver aquí. Iron Jere. O sea, Iron por todos lados. Por las orejas. Venga, vámonos. Ah, yo creo que el diamante está en el de eso. En el beacon. ¿Qué me decís? Yo creo que no, pero bueno. La, la, la. No, aquí está el monumento, que tengo que protegerlo a toda costa. Mira, estos ya están aquí protegiendo esto. Estos no se puede hacer, ¿no? En principio. En principio está prohibido. Bueno, no lo sé. Na, 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 na. Vámonos. No, dice Truman. Truman. Truman era un presidente de los Estados Unidos, ¿no? No, era Truman. Vale, se me ha ido la olla. Adiós. Chao, chao. Eso es un cerdo. Será cerdo. A ver, yo debería hacerme antes de nada una armadura. Aunque sea de hierro. No sé, es que no hay diamante en este mapa. Yo voy a hacer aquí una barrera por si acaso. Es una barrera que tengamos ahí para nuestras cositas, ya sabes. Na 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 na. Y ahora hacemos Tintín. ¡Oh! Esto. Tintín. Tío, pero... Es que estoy más tonto. Ahora, así. No he hecho ni un crafteo bien, ¿eh? Ya lo habéis visto. Esto es lo que pasa cuando uno graba. Caída de pluma. Está guay, pero prefiero... esto. A ver. Tío. ¿A dónde van estos gilicolgaos? Como mínimo tengo infinidad. Y eso quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana con el arco. ¿Me entiendes? Qué pesados. Mira, es que ahí tienen un puente súper chulo. Ellos montados ahí. Todo guapo. Solo que no está unido. ¿Por qué? No lo sé. Voy a unirlo yo. Que nadie lo hace. A ver, es que esto a mí no me mola nada, pero bueno. A ver, señor, yo le ayudo, ¿vale? Si usted se cae, me da igual. Pero yo habré hecho el puente y seré feliz. Para siempre. Para siempre feliz. Tío, no, ¿qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Será tonto. Mira, este me está tocando las pelotas. Que te... Ala, por tonto. Es que mira que hay gente estúpida que se dedica a romper los puentes, ¿sabes? Hombre, es que lo que hace no es bonito eso de ir rompiendo las cosas, ¿sabes? Esto es report, pues muy bien, pues report será. Ahora, hacer esto no es nada bonito. O sea, yo estoy aquí disparando y que me venga un tío y comience a destruirme por detrás mío, no me hace ninguna gracia. Bueno, ni a mí ni a nadie, vamos. Digo yo. ¡No, tío! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto es lo más épico. Esto ha sido súper épico, esto ha sido epiquísimo. Si no me llegan a disparar, me muero, ¿eh? Porque me tirarían para abajo. A ver, ¿quién es el que rompe? Por aquí hay un tío que va rompiendo cada 2x3. ¿O soy yo el único que se da cuenta? No veo. Aquí. A ver, muérete. Muérase. Pero ayúdenme, malditos. Uy, que viene uno. Pero es de cuero. Podemos con él. A ver. A ver, muérete, tío. Este está matando demasiado. Es que me han matado hasta a mí. A ver, poco a poco, ¿vale? Compensando con la cabeza. O con los pies. ¿Cómo se llamaba? Había un dibujo animado. Creo que era de Madagascar. ¡Oh! Y era súper bonito. Y le encantaban los pies. ¿Cómo se llamaba? No lo sé, pero era súper mono. Vamos a romper esto. Tío, ya está. Pero es que esta gente va muy rápido. Y es que yo me entretengo, tal, y... Es lo que pasa. Joder, sí, es que siempre igual. Pues bueno, pues he perdido otra vez. ¿Qué pasa nada? Bueno, chicos, voy a despedir por aquí el vídeo. Ya veis, es que uno se entretiene y lo acaban ganando ellos. Así que nada, chicos. ¿Ves? Es que sí, fue un rush, fue rapidísimo. Así que nada, chicos, nos vamos de aquí. Si os ha gustado el vídeo, qué mejor que dejar un me gusta y un favorito, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos de Minecraft. ¡Chau, chau!